En los próximos días, el secretario de Salud en el Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, viajará a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de Salud Federal, Jorge Varela, para conocer a detalle cómo estará funcionando el Instituto de Salud para el Bienestar, saber si será gratuito, sí o no, ya que a principio del programa, este debería de ser gratuito para toda persona. Todavía no tenemos reglas definitivas, no hay nada claro, pues, ¿entiendes? Entonces, por favor, ahorita no les puedo decir de eso nada, ¿sí? Les vamos a hacer, yo espero la semana que entra vamos a ir a México y espero que nos den esa aclaración más precisa. Desde que entró el año 2020, este programa entró en operación, presentando cierta incertidumbre por la ciudadanía, ya que al principio se anunció que este programa ofrecería gratuitamente todos los servicios médicos a aquellas personas que no contaran con IMSS o ISSSTE, pero se han presentado situaciones donde pacientes acuden a hospitales públicos y se les está cobrando tanto la consulta como el medicamento. Le hacen llamar cuotas de recuperación. ¿Todos los estados estamos igual? Todos los estados, hay una nota por ahí que vieron ustedes donde dice que sí se va a pagar cuota, ya vieron que no es todo gratis, ya salió que efectivamente los hospitales federales, los institutos sí van a pagar porque tienen derecho de cobrar, pero esa no fue la imagen, el mensaje fue todo gratis, todo para todos y en todos lados. Pero bueno, ya están cambiando las cosas, entonces no hay nada claro todavía, nosotros seguimos haciendo la atención médica igual. Con imágenes de Oscar Luevano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.